Familia Nider, ¿cómo están? Feliz lunes de victoria. Bienvenidos sean al podcast de Canal 49. Los saludo en iVoox, en Spotify, a los que me están escuchando. Hace 8 días ahí hubo un problema, ya lo pude corregir, ya se pudo escuchar. Pero bueno, espero no cometer la misma burrada esta vez. Y saludo aquí a todos los de YouTube. Bienvenidos sean, señores, como todos los lunes, insisto. Un placer y un gusto saludarlos. Estoy muy contento, estoy muy feliz, estoy extasiado. Ayer ya platicamos un poquito en la charla post partido y compartimos sobre todo nuestra alegría, ¿no? Nuestros puntos de vista, pues bueno, ahí traté de leer los más que se podían, pero bueno, en general creo que la comunidad y la afición Niner estamos muy contentos con lo que se ha logrado, sobre todo porque se derrotó a dos rivales que sí son una piedrita, ¿no? En el riñón para todos. Los Seahawks hace 8 días y esta semana los Vaqueros de Dallas, nada más y nada menos. Entonces, por ese lado creo que nos podemos dar por bien servidos, ¿no? Yo veo muchos comentarios también de mucha banda que dicen ya, no me importa lo que pase, yo ya estoy contento. Coincido por un lado, pero por otro yo sí quiero más, ¿no? Ya creo que es hora de ir por más. Pero bueno, ahorita hablamos de todo esto. Ya saben, redes sociales, Canal 49 Oficial, Facebook, Twitter, Instagram y en TikTok estoy ahí también. Y en Twitch como Canal 49. El botoncito de unirse, vuélvanse miembros dorados. Viene sorteo para el Super Bowl. Va a estar bueno. Y el botoncito de gracias, ¿no? A todos los que ayudan ahí, a todos los que ayudan también en con los superchats en el en vivo. De verdad, carnales, muchísimas, muchísimas gracias. Pero bueno, ¿qué podemos decir del partido de ayer? Miren, después de ya pasar toda esta euforia y toda esta alegría, ¿no? Que me dormí con una sonrisota en el rostro, como creo que la mayoría de ustedes o todos nosotros. Pues ya aterrizando un poco más después del viaje, porque lo volví a ver. Ya saben que siempre vuelvo a ver los juegos. Difícil, un partido fue muy complicado. Y es que miren, es como cualquier cosa, como cualquier torneo de lo que me diga, ¿no? De soccer, de ajedrez, de tenis, de lo que sea. La dificultad va subiendo por el rival, pero por también lo que ya se está jugando. No es lo mismo jugar en temporada regular, que sabes que bueno, pierdes, te puedes recuperar y tratas de ir ahí avanzando, a ya jugarte la vida como fue este domingo y sobre todo todo lo que implicaba este partido. ¿Por qué? Porque hay una gran rivalidad entre los dos equipos, ¿no? Entre los 49, entre los Vaqueros, lo hablábamos en Canal 49 la semana pasada. Es una gran historia, una gran rivalidad que se ha forjado entre estas dos dinastías, porque es lo que somos, parejos en Super Bowl, 5 y 5 cada quien. Las leyendas que han pasado por acá, los agarrones que nos hemos dado. El año pasado le ganamos a Vaqueros en su casa, en el Wild Card. Los eliminamos y venían por la revancha. Los Vaqueros querían venganza y cuando traen ese sentimiento y cuando un equipo trae ese ímpetu, pues lo va a dar todo, ¿no? Y los Vaqueros salieron a dar uno de los mejores juegos que les he visto en la temporada, si no es que el mejor, ¿no? Porque le ganaron a Filadelfia, pero pues Filadelfia no tenía a Jalen Hurts. Dieron buenos juegos, pero creo que sí salieron a partirse el alma. Hay que reconocerle a los Vaqueros que jugaron como nunca y perdieron como siempre, ¿no? Quedaron eliminados, ni modo, chavos. Ya el próximo año será su año, dicen cada año desde hace 27 años. Pero bueno, se la rifaron. La neta, miren, los Vaqueros, sobre todo del lado defensivo, fue un juego muy defensivo, así yo lo esperaba. Juego bastante defensivo, muy cerrado. Yo decía, nosotros no somos Tampa, y ellos eran muy parecidos a los Seahawks. Y se vio, ¿no? Un partido que estuvo bien cerrado hasta el medio tiempo. Afortunadamente nos pudimos ir con la ventaja ahí, un 9-6, muy raquítico, ¿no? Pero bueno, con la ventaja que era pues mucho mejor que como nos fue con Seattle en el primer juego, por ejemplo, ¿no? Que nos fuimos perdiendo. Acá se fue ganando a puras patadas, como lo puse ahí en las redes. Pero íbamos ganando. La defensiva de los Vaqueros, miren, me sorprendió porque jugó muy, muy, muy disciplinados. Muy disciplinados. No perdieron sus asignaciones. Dan Quinn tenía bien estudiado a Shanahan, como Shanahan a Dan Quinn. Fue un juego de mentes, pero de mentes de verdad. O sea, fue un ajedrez humano lo que vimos el día de ayer en la Bahía. Los Vaqueros sabían que San Francisco iba a buscar estas jugadas de outside zone, estas jugadas, intentar correr por fuera, pero no se podía, ¿no? Con DeMarcus Lawrence y Micah Parsons por fuera, era muy difícil correr por esas zonas, ¿no? Todavía, además de que Bronskill
y McClinchy tuvieron muchos problemas en el partido, los estuvieron haciendo pedacitos todo el juego. De ese lado le estaba llegando mucha presión a Brock Purdy, tenía que salir rolando obviamente hacia su lado incómodo, ¿no? Entonces era muy difícil lanzar para Purdy, quien me parece que pues ahí más o menos la fue sacando, ¿no? Pero fue un juego muy complicado, muy, muy complicado. A la ofensiva, ambas ofensivas no mostraron mucho, no podían, porque también San Francisco presentó una defensa muy disciplinada. Por ahí nada más un par de jugadas grandes que nos hicieron, ¿no? Algún pase, pero tampoco los vaqueros pudieron hacer nada. Eso en la primera mitad. Para la segunda mitad, Shanahan empieza a entender el partido. Y repito, lo platicaba ahí con algunos amigos en WhatsApp. Shanahan tenía que entender que por fuera no les iba a poder hacer mucho a los vaqueros. Estas jugadas de play action no iban a funcionar si no establecíamos un ataque terrestre sólido. La única manera que yo veía de poderle correr a vaqueros era de forma directa. Por velocidad no les íbamos a ganar, pero por fuerza sí, porque San Francisco es más físico que los vaqueros son muy rápidos en su defensiva. Entonces cuando empezó a correr directo entre los guardias, entre el centro y el guardia, entre el guardia y el tackle, por ahí fue más sencillo empezar a hacer yardas y los vaqueros empezaron a desfondar. Casi a mediados del tercer cuarto es cuando esto empieza a ya convertirse completamente Niner y empiezan a arrastrar a la defensa. Se termina afortunadamente con más de 100 yardas terrestres, que era un objetivo cuando San Francisco corre para más de 100 yardas. La gran mayoría de los partidos los gana y eso es lo que tenían que hacer. Esto fue lo que le empezó a abrir los espacios a Purdy para poder encontrar a sus receptores en las zonas medias, ¿no? Que es donde más le gusta atacar a Shanahan. Además de esa recepción circense del señor George Kittle, que bueno, fue una cosa que creo que a todos se nos paró el corazón en ese momento y se quedó a nada de que le dieran un trancazo que igual y me lo lastimaban, ¿eh? Afortunadamente Trevon Diggs es medio sacatón para el golpe y se arrugó desde antes y ya se la pudo llevar George Kittle, pero eso fue lo que pasó, ¿no? Juego de estrategias, el coordinador ofensivo de los vaqueros es Kellen Moore, me parece que se llama así, es Kellen Moore, pues no pudo con DeMeco Ryans. DeMeco Ryans estuvo todo el tiempo desorientando a Dak Prescott, escondiéndole cargas, le anunciaba cargas y no eran cargas, parecía que no eran cargas y sí eran cargas. Prescott se empezó a poner muy nervioso porque sentía la presión todo el tiempo de Armstead sobre todo y de Bosa. Y tiró esas dos intercepciones que la primera fue porque la presión le ganó, ya le llegaba Armstead y en lugar de comerse la captura, que es lo que hace un quarterback inteligente ahí, tiró a donde fuera y ese a donde fuera pues fue a las manos de Omotre Lenoa y fue los primeros 3 puntos de San Francisco, que si bien tenían que ser 7, al menos fueron 3, ¿no? Después los vaqueros estaban ya casi para sacar otros mínimo 3 y viene la otra intercepción, la otra pifia del señor Prescott. Jimmy Ward la identifica muy bien, se le va, pero gracias a Dios le cayó en las manos a Warner. Me recordó mucho aquella intercepción contra Atlanta de la despedida del Candlestick. Y si no ha estado, si no reacciona ahí, sí, de Lam se nos pela a Warner, ¿no? Pero bueno, salvaron otros 3 puntos y luego fallan un punto extra. Esos 7 puntos fueron la diferencia. 3 puntos que se logran con la defensa, gracias a la defensa. 3 puntos que se evitan gracias a la defensa. Y un punto extra bloqueado, ¿no? Gracias a los equipos especiales, porque aunque iba chueca la patada, pues ahí estuvo este señor, creo que fue Ebukam, con la mano levantada para bloquearlo. Esos 7 puntos fueron la gran diferencia. Fue un partido demasiado parejo. O sea, era una cosa impresionante ver las estadísticas. Iban parejos en primeros y 10. Era una yarda de diferencia entre yardas totales con uno y otro equipo, casi parejas las yardas por tierra. En algún momento estuvo así el juego, después se destapó y afortunadamente se cargó al lado de San Francisco. Bueno, hasta los errores, ¿no? Por ahí un azotón de los vaqueros, un foul personal, y luego uno de Greenlow, también un foul personal. Nuestro único error pues fue un fumble ahí de Ray McLeod, que afortunadamente gracias a la defensa solamente fueron 3 puntitos porque estábamos ahí casi crucificados y la defensa se fajó. Un equipo que me parece un juego y un equipo que el día de ayer cargó la defensiva. Yo lo había venido haciendo la ofensiva. perdón, miren, ya hasta ni voz tengo. Lo había venido haciendo bien en la ofensiva. La ofensiva es la que había estado cargando los juegos en las últimas semanas y ayer apareció la defensiva en el momento preciso, ¿no? La ofensiva sí se nos vio un poco disminuida, pero insisto,
y lo he dicho muchas veces y se dice en todos lados, el rival cuenta, el rival juega y el rival ayer nos puso la cosa muy complicada y la dificultad está subiendo y eso lo tiene que tener bien claro San Francisco porque se viene el más difícil de toda la temporada, no solamente por lo que representa el juego como tal, sino por el rival, ¿no? Ya hablaremos de eso en Canal 49 el jueves, ya a profundidad y más adentro sobre las Águilas de Filadelfia. Pero bueno, eso es lo que yo veo en el juego en general. Al final también, como lo decíamos o lo comentaba, los errores eran los que no tenían que pasar y afortunadamente San Francisco no los cometió más que en equipos especiales. Y pues bueno, solamente costó 3 puntos que al final no nos representaron ningún peligro, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo veo en general. Se gana la partida de ajedrez, la gana Shanahan con Ryans, la pierden McCarthy y Quinn y Moore, ¿no? Entonces, pues bueno, ganamos, estamos en la final de la Conferencia Nacional, señores, por segundo año consecutivo, 12ª victoria seguida ya de los Niners. Sí, 12ª o 13ª ya, 12ª victoria seguida de los Niners ya. Purdy sigue invicto, 8-0. Este equipo está motivado, está metido. Miren, a lo mejor no fue el juego más bonito, ¿no? Porque pues a lo mejor nos estamos acostumbrando a que San Francisco meta un montón de puntos y gane por 20, por 30, por 15 puntos, ¿no? Pero esto no es Madden, chavos, ¿no? O sea, una cosa es Madden que yo juego y es muy divertido y otra cosa es la realidad. Y así van a estar los catorrazos ya de aquí en adelante, ¿no? Que esperemos sean 2 juegos más todavía. Pero cuando se presentan juegos así de complicados, lo importante es mantener la calma, no acelerarse, no equivocarse. Y San Francisco lo hizo muy bien en ese sentido. Brock Purdy sí se comió las capturas que se tenía que comer, que fueron 2. Pero no cometió ninguna pifia, ningún error. Afortunadamente, la que iba a ser intercepción ahí de Trevon Diggs fue porque le desviaron el balón. No fue por un mal pase. Y el otro que fue a la zona profunda se le quedó un poco corto, pero también buena reacción defensiva. Insisto, la defensiva de los vaqueros fue muy disciplinada. Jugaron muy, muy bien los vaqueros, pero al final se desfondaron y ya no aguantaron cuando San Francisco aventó toda la caballería por tierra, por el centro. Y ahí se fue donde se destapó. También le pegó a los vaqueros la lesión de Tony Pollard, ¿no? Eso les cambió completamente todo su esquema, lo que querían hacer. Porque pues ese que el Elliot, la verdad es que ha sido todo un robo para los vaqueros de Dallas. Al igual considero yo que el señor Dak Prescott, que sigue siendo ese jugador que se equivoca en los momentos importantes. Digamos que Prescott es un poquito el Garópolo de los vaqueros. Juega bien, de repente lo hace bien, pero tiende a equivocarse en los momentos que no tiene que hacerlo. Si vemos los números de Purdy, hizo lo que hiciera un Garópolo jugando bien. Hacer las cosas lo mejor posible y no equivocarse, ¿no? Sí, ayer Purdy. Y vamos a entrar de una vez de lleno ya con la revisión de todas las unidades, ¿no? Como siempre lo hago aquí en el podcast, hablando de Brock Purdy. Me parece que ayer Brock Purdy es el primer juego en donde lo hacen ver como lo que es un quarterback novato, ¿no? No un quarterback malo, porque no es un mal quarterback Brock Purdy. No es Joe Burrow, no es Patrick Mahomes. Está empezando su carrera. Hay que entender que lleva muy poquito en la NFL y sin embargo para ser un novato lo hizo muy bien, pero ayer sí lo hicieron ver por momentos como un quarterback novato, timorato en ciertas decisiones, pero es que también no le estaban dando mucho tiempo de repente para lanzar, sus objetivos no estaban descubiertos. Insisto, el rival juega y la defensiva de los vaqueros lo hizo muy bien. Y jugó como un novato, se vio como un novato, de repente muy nervioso, de repente un poco impreciso, pero al final se va sentando y empieza a lanzar unos pases que no son de novato, ¿no? Tiró unos pases ahí en terceras, cosa que no hizo Prescott, por ejemplo. Prescott ya con 7 años en la NFL y le temblaba la mano para conectar ciertos pases, se equivocó en algunos críticos, no recuerdo uno ya casi al final que tenía al receptor abierto hacia adentro y lo tiró un poco hacia afuera, ya se había llevado a echar varios guardias y afortunadamente le quedó mal al receptor y bueno, y Purdy sí conectó los pases necesarios y me parece que esa fue la gran diferencia y es una historia de verdad, ya es una historia para recordar lo de Brock Purdy independientemente de lo que pase aquí en adelante. Un chamaco así nunca se había metido hasta donde está, creo que se han jugado 4 novatos, han jugado la final de la conferencia, nadie la ha ganado y esperemos que siga la historia, esta gran historia del señor Brock Purdy. Números decentes, 19 de 29 completos, 214 yardas, por ahí me parece.
Cero touchdown, sin pena ni gloria, ni touchdown ni intercepción, pero lo importante y lo que Shanahan busca que un quarterback tenga no son 40 touchdowns, sino cero intercepciones, cero errores, y con eso las ofensivas y el equipo pueden ganar, y ayer pasó. Entonces me parece una actuación la más flojita, tal vez sí, desde que Purdy tomó los controles, sí, nos había estado acostumbrando a dos pases de anotación, hasta tres la semana pasada, casi cuatro, uno por tierra. Esta vez no se llevó nada, pero es que así se presentaron las condiciones del partido, entonces Purdy creo que sale bien librado. Línea ofensiva, esta vez sí no me gustó. Híjole, McClinchy lo había venido haciendo muy bien, y ayer me lo estuvieron desbaratando, obviamente, ¿no? No es lo mismo enfrentar a la frontal de Seattle que a la frontal de los vaqueros. De Marcus Lawrence y Micah Parsons lo trajeron. Bueno, terminaba volando hasta creo que lo aventó por allá Micah Parsons. Una cosa lamentable lo de McClinchy, que lo había venido haciendo bien, había estado levantando muchísimo su nivel, y ayer jugó muy mal el señor. Bronskill también por ahí se nos fue. A Aaron Banks, que no le había pasado, también se le colaron. Creo que el más sólido fue Brendel y Trent Williams, al menos en protección de pase. Por corrida tampoco estaban generando los huecos la primera mitad, la línea en general. Y de repente yo veía que insistía mucho correr por el lado derecho Shanahan, cuando yo decía, bueno, si el lado izquierdo tienes a Trent Williams, si tienes a Aaron Banks, ¿por qué no vas más por ese lado, no? Como sea, no me gustó el trabajo de la línea ofensiva, y como lo he comentado, me parece que es un juego de trincheras. Si las trincheras no las ganas, no vas a ganar el juego, y Dallas había estado dominando al menos en ese aspecto. Su línea defensiva estuvo dominando a nuestra línea ofensiva, y eso hacía que no se generara absolutamente nada, ¿no? Entonces, pues no, esta vez sí reprobadona la línea ofensiva, al menos en la primera mitad. La segunda se ponen las pilas, entran más agresivos, empiezan a empujar a la línea defensiva de vaqueros, que también ya no aguantó. Y los doblamos y se logró correr el balón y se logró dominar al menos ese último drive. Quedaban 11 minutos y terminó con 3 minutos el reloj. O sea, se comió 8 minutos San Francisco en ese último drive. Y esa fue la gran ofensiva del partido y la gran diferencia. Con esa, San Francisco ya dejó casi desarmados a los vaqueros, ¿no? Luego, receptores. Un juego gris para los receptores. No aparecieron ni Brandon Ayuk mucho, ni Juwan Jennings mucho, ni Deebo Samuel mucho, ¿no? 214 yardas no son malas, pero no fue nada espectacular para ninguno de ellos, ¿no? El mejor fue George Kittle, que da un juegazazazo. El señor George Kittle apareció en los momentos importantes, se conectó con Brock Purdy, y esa atrapadota que se lleva, me parece que es la jugada que cambia total y completamente el juego, ¿no? Cambia el chip, y creo que se prende el equipo y los vaqueros se sacan de onda, y ahí fue donde todo se empezó a generar. Increíble lo de George Kittle, me parece que dio un juegazo. Y es una ala cerrada de miedo, por eso es el cero miedo, ¿no? Hablando de él como receptor, porque pues como ala cerrada, pues indudablemente fue lo mejor que tuvimos. Y me parece que a la ofensiva fue lo mejor que tuvimos al señor George Kittle. Afortunadamente está de nuestro lado y nos ayudó a mover el balón de verdad. Y bueno, Purdy se conectó perfecto con él. Yo no me puedo deshacer más en halagos con George Kittle, que hasta fue y le regaló un balón a Jerry Rice, lo cual me pareció un detallazo. Qué chido, la neta. Pero bueno, actuación nada espectacular de los Niners. Para no decir gris, nada espectacular de los receptores de los 49. Y los corredores, pues Elijah Mitchell termina siendo el mejor con 55 yardas, creo. Era un juego que tenías que ir físico, insisto, y McCaffrey es más veloz. Y no podía con la línea defensiva de los vaqueros, y Mitchell sí empezó a dar yardas por ahí. Inclusive por ahí a mí me hubiera gustado que metieran a Jordan Mason, que también es más físico, que también es más duro, más recio para ganar las yardas. McCaffrey ayer sí no resultó mucho por tierra y ni por pase, ¿no? Ayer sí tuvieron bien contenido a McCaffrey. Micah Parsons lo estuvo vigilando muy de cerca y nos neutralizaron al señor Christian McCaffrey, que también traía una molestia ahí en la pantorrilla. Va al día a día, esperemos que no sea nada grave, ¿no? Pero bueno, así la cuestión de los corredores. Kyle Juszczyk, pues bueno, apareció ahí en un acarreo que nos metió en zona de gol. Fue un acarreo increíble, porque ya de ahí se puso casi la mesa para el touchdown. Entonces, Juszczyk, pues además sus trabajos, miren, en esa escapadota de Elijah Mitchell, donde también se tenía que haber salido y no se salió.
El bloqueo de McClinchy de ese lado. Y luego llega Juszczyk, pum, deshace al otro y por ahí se fue Mitchell. El trabajo de, insisto, de Kyle Juszczyk es una cosa espectacular. Y es una de las grandes razones por las cuales este ataque terrestre funciona. De verdad, Kyle Juszczyk, mis reconocimientos también. Eso a la ofensiva. Entonces la ofensiva fue una cosa... sacó los puntos necesarios. Hizo lo que pudo con lo que permitió los vaqueros, ¿no? 19 puntos que nos alcanzaron afortunadamente para ganar el partido. A la defensiva, a la frontal, miren, yo no es nada con Javon Kinlow. Me parece que sí puede ayudar mucho ahí en corrida, pero no es para tenerlo, sobre todo, más de yardajes cortos. Es muy lento. Cuando van las corridas por fuera, Javon Kinlow va tres frames atrás de la jugada, ¿no? Lo estuvieron rotando ahí con Kevin Givens y estuvieron metiendo a Kerry Hyder más en terceras y largo. Pero Javon Kinlow me parece que deberían de pensar más por qué lo están metiendo. Desde que Javon Kinlow está dentro del campo, algo está pasando ahí con la frontal. Y neta que no es personal, pero no está funcionando el señor Javon Kinlow. Arik Armstead muy bien. Arik Armstead sigue siendo factor, sigue metiendo mucha presión, sigue siendo una presencia muy fuerte en la línea contra la corrida también, al igual que Bosa y Ebukam. Bosa no se llevó ninguna captura otra vez, pero estuvo sobre de Dak Prescott todo el tiempo, soplándole en la nuca y poniéndolo nervioso, y eso hacía que Prescott de repente ya no supiera quién le iba a pegar y erraba sus decisiones, ¿no? Entonces la frontal estuvo metiendo bastante buena presión y contuvo bien el ataque terrestre. De repente parecía que Vaqueros nos iba a empezar a correr más y fueron limitados a 76 yardas totales. Sí influyó la salida de Tony Pollard, que llevaba 20 y tantas yardas cuando se lesiona, casi al final de la primera mitad. Y ese Kelly Elliott pues ya no pudo hacer mucho, ¿no? Se volvió casi unidimensional el ataque de los Vaqueros. Y bien la frontal. Me parece que cumplen, hacen bien las cosas. Se disciplinaron también. Y me gustó. Me gustó la frontal, salvo el señor Javon Kinlow y la rotación que ahí se está haciendo. No me está convenciendo del todo. Esquineros bien de Omodre Lenore, que decían que iba a ser el pan, ¿no? Y que iba a ser al quien iban a atacar, y sí lo hicieron. Pues salvo ese pase largo que fue con foul y cuenta, no interferencia, y aparte el pase completo, en realidad no le hicieron mucho daño y se lleva una intercepción que, insisto, fue bien buscada. O sea, jamás perdió de vista dónde venía el balón y fue por ella y se la llevó y nos puso 3 puntos desde Omodre Lenore. Charvarius Ward por ahí casi se me lo comen bien, fue en una de esas, en donde digo que les digo que iba al pase muy atrasado, pero hizo un trabajo impecable, señor, también. Charvarius Ward no dejó que lo quemaran realmente mucho. Los linebackers estuvieron muy bien sobre las alas cerradas y cerrando huecos. Pero bueno, del perímetro eso es lo que veo. En la zona profunda, Jimmy Ward dio un juegazo. Miren, Jimmy Ward se rifó por ahí. En una que disparo Fanga, llega él y plancha ese que el Elliot. Él es el que provoca la segunda intercepción. Y luego la última, pues nada más para el recuerdito a los Vaqueros, ¿no? Para que ya se fueran a su casa a descansar. Llegó y planchó ahí al receptor de los Vaqueros. Que Prescott tira un pase súper arriba cuando no había nada diferente. Pero bueno, esas ya son cosas de los Vaqueros. Pero Jimmy Ward dio muy buen juego, me gustó mucho. Y Ufanga me parece que está siendo utilizado ya ahora. Sí, utilizando su agresividad, pero bien pensada. O sea, ya es premandada, ¿no? Vas a disparar, vas a estar acá. No nomás porque a ti se te ocurre o porque tú sientes, sino vas a ir cuando se te diga y cuando sea necesario. Y muy bien Ufanga. También estuvo seguro en la zona de atrás. No nos hicieron jugadas muy, muy peligrosas atrás, salvo una. Pero fuera de esa no hubo así jugadas grandes en la zona profunda. Y los linebackers, pues un juegazo, ¿no? Error ahí de Drew Greenlow, ese golpe que ya les decía yo el podcast pasado, y véanlos y acuérdense que les decía, tenemos 2 jugadores que pierden la cabeza, que son Jimmy Ward y Drew Greenlow, ¿no? Ahí hace 8 días Jimmy Ward y esta vez Drew Greenlow, y eso pues no se puede estar haciendo, tienen que ser más inteligentes, les gana, se les calienta la cabeza, yo no sé por qué dan esos golpes tardíos. Y les regalas más yardas a los rivales, ¿no? Y eso te puede costar contra rivales ya como del tamaño de Filadelfia. O si nos metemos al Super Bowl, ya sea Cincinnati o Kansas City, ya son rivales que no te perdonan esas, ¿no? Entonces tiene que haber más disciplina. Fred Warner muy bien. Fred Warner bajando. Ahí esa que se coló entre los linieros y tacleó atrás a Pollard. Se lleva su intercepción. Drew Greenlow aparece por todos lados. Es un todoterreno. Es muy disciplinado. Es muy inteligente. Tenemos una tercia hasta al Zahir, ¿no? Entonces yo a la defensiva creo que
En general, mis respetos a la unidad defensiva. Se rifó y fueron quienes nos mantuvieron en el juego cuando parecía que no se iba a poder. Y después ya la ofensiva llegó con un touchdown y un gol de campo. Puso las cosas para allá. Ahí muere, ¿no? Pero la defensiva fue la que sostuvo esta vez el partido. Y así que un reconocimiento total a toda nuestra unidad defensiva. Y de Michael Ryans, que supo entender cómo volver loco a Dak Prescott, escondiéndole cargas, insisto, blitzeándolo. De repente parecía que lo blitzeaba y no lo blitzeaba. Le cambiaba a las coberturas. De repente Prescott ya iba a sacar la jugada y se botaba en los esquineros. Y se le notaba que ya no sabía qué iba a hacer. Estuvo jugando con la cabecita de Prescott y le salió, ¿no? Dos errores de Prescott que, insisto, fueron la gran diferencia en el partido. Eso es la defensiva. Y equipos especiales. Yo estaba muy molesto con los equipos especiales. Los vaqueros tienen buenos equipos especiales, sobre todo en regreso de kickoff. Y San Francisco, la verdad es que no tenemos una buena unidad de patada de kickoff. Yo no sé por qué demonios siguen haciendo esas patadas, permitiéndoles regresar el balón. ¿Para qué? O sea, entiendo que quieren jugar, entiendo que quieren intentarlo, pero a estas alturas ya no puedes estar haciendo eso. Con el afán de quererles quitar 5 yarditas, te ganan 15 hacia adelante y empezaban sus drives los vaqueros en la 40. ¿Qué necesidad? Vuela el maldito balón y que empiecen en la 25. La defensa va a estar más cómoda ahí. Pero ahí van, ¿no? Y eso, híjole, ni al caso. Viene la pifia de McLeod, también equipos especiales, error. No lo vamos a crucificar porque lo ha hecho muy bien toda la temporada, ¿no? Ni modo, le pasó. Qué bueno que no nos costó más y qué bueno que no perdimos el partido. Robbie Gould, perfecto, ¿no? Robbie Gould se fue 3 de 3, ¿no? Me parece fueron 3, ¿no? 4 de 4. Bien por Robbie Gould y aparte el extra bueno. Entonces Robbie Gould otra vez sigue siendo el Mr. Perfecto en playoffs. Un aplausote para Robbie Gould. Y Wisnowski pues puso buenas patadas. Entonces creo que así, ¿no? Agridulce me queda el sabor con los equipos especiales. Yo, si fuera Shanahan, yo ya le hubiera dicho al coordinador, ¿sabes qué, chavo? Diles que la vuelen todas, todas a la 25, por favor. Ya no nos estés haciendo eso porque no le veo el sentido. Insisto, te ganan más yardas de las que estás según tú queriendo quitarles y puede haber lesiones. No tiene caso, ¿no? Yo esperaría que ya contra Filadelfia se quiten de cosas y todas a la 25, por favor. Entonces, en general es eso, ¿no? Shanahan bien, pero sí, por momentos me pareció el Shanahan al que le regresaban los demonios de otros años, ¿no? Un Shanahan como dubitativo, sí, dubitativo, ¿no? Demasiada duda en lo que iba a hacer, en lo que iba a mandar. De repente se tardaban mucho romper a la jugada, ya quedaban 11, 10 segundos y apenas iban rompiendo porque le llegaba tarde la señal o la llamada a Purdy, ¿no? Entonces creo que Shanahan sí ayer se vio muy inseguro en lo que mandaba, de repente falto de ideas, de creatividad. Yo no entiendo, en un juego de estos inténtalo, una jet sweep por ahí, ¿por qué no? Tienes a Divo, tienes a McCaffrey, una end around de repente, a lo mejor un pase engaño como el touchdown contra los carneros, ¿no? La pichadita y el pase, aprovechando que Dallas iba con todo cuando íbamos por fuera. De repente creo que se me nubla, juega demasiado, demasiado conservador y eso te puede costar en juegos más cañones, ¿no? Inclusive yo no entendí esa última tercera y 8 era en su campo, ¿no? O sea, él dice en su conferencia, ya no queríamos regresarle el balón a los vaqueros, lo cual me parece perfecto, pero tuviste 2 downs anteriores para intentar eso, ¿no? Para acercarte a una tercera y 2, tercera y 1, y tal vez intentar ahí sí, pues, buscar el primero y 10 y matar el juego. Pero estás en tercera y 8, casi a medio campo, con todavía un minuto y cacho en el reloj, y mandas formación abierta. Yo de verdad dije, no me hagas eso, Shanahan, no me hagas eso, por favor. Yo dije, dije el Super Bowl, no te quedó claro del Super Bowl que perdiste contra los Patriotas. ¿Para qué haces eso? Corre, ganas 1 o 2 yardas. Lo que querías era acabarte el tiempo y ya se acabó, ¿no? Bajarle al reloj y patear. Afortunadamente, es un pase completo y agarran a McCaffrey y hasta pierde 1 yarda. No, en lugar de ganar 1 o 2, pierdes 1, arriesgas el balón y aparte, si hubiera sido incompleto, paraba el reloj Shanahan y le regalabas un tiempo fuera a los vaqueros que al final hubiera podido ser la gran diferencia. Entonces Shanahan sí
O sea, cuando tiene que ser agresivo no lo es, y cuando tiene que ser más conservador y más al librito, se pone a inventarse cosas que no tenía por qué haber hecho. Afortunadamente, nuevamente lo digo, no pasó a mayores. Y bueno, ya no les quedó tiempo a los vaqueros, hicieron puras burradas al final y se ganó el partido. Entonces Shanahan sí me dejó con ciertas dudas en lo que estuvo planteando gran parte del partido. Sí, la defensa de los vaqueros, insisto, lo hizo muy bien, pero Shanahan también creo que no sorprendió a nadie con lo que estuvo haciendo. No hizo nada que nos dejara con la boca abierta como lo había estado haciendo en otros encuentros. Creo que tiene que revisar eso porque Filadelfia ya es otro tipo todavía de monstruo. Y a la defensiva, pues insisto, DeMeco Ryans, gran juegazo, gran planteamiento, maniató a Dak Prescott, no lo dejó pensar, no lo dejó saber qué estaba pasando, sobre todo con coberturas de zona. Prescott es muy malo leyendo coberturas de zona y se vio en la segunda intercepción, ¿no? Y lo sabía Shanahan, y lo sabía DeMeco Ryans. Que también hay que decir que los vaqueros estuvieron jugando, sí, muchas coberturas personales que le salieron por su velocidad, pero también pusieron muchos aprietos a Purdy con defensivas híbridas y defensivas de zona, en donde Purdy parecía que de repente pensaba de más, ¿no? Los nervios y la novatez también, pero es algo que también se tiene que trabajar y no tenemos tanto tiempo, una semana, porque hay que viajar a Filadelfia. Entonces, en general es lo que veo del equipo. Si me dicen si me gustó o no me gustó la actuación, diría más o menos, ¿no? O sea, no toda, pero creo que aparecieron en los momentos importantes y, como dicen, los equipos grandes ganan hasta cuando juegan mal. Y no quiero decir que San Francisco jugó mal, Vaqueros jugó muy bien. La verdad es que Vaqueros hizo lo que yo esperaba que San Francisco no hiciera, dispararse al pie. Era la única manera en la que podíamos perder si nosotros solitos nos disparábamos, y los que se dispararon al pie fueron ellos y por eso se ganó el partido. ¿Lo ganamos o lo perdieron los vaqueros? No lo sé, pero dicen por ahí, haiga sido como haiga sido, jugamos en las mismas condiciones y ellos no aprovecharon las oportunidades, nosotros sí, ellos cometieron los errores, nosotros no. Se gana el partido, se avanza a la final de la Conferencia Nacional, señores, el próximo domingo, 2 de la tarde, en el Lincoln Financial Field de las Águilas de Filadelfia, por el pase al Super Bowl 57. Hay nada más, señores, ¿no? Estamos a un pasito de ir por otro Lombardi, de pelearlo, y llegamos al escenario más grande en la Conferencia Nacional por segundo año consecutivo, la final de la Conferencia Nacional, lo cual me tiene muy emocionado, pero ya me tiene muy nervioso desde ahorita, desde ya, desde el lunes. Entonces, pues bueno, el jueves no se pierdan Canal 49, señores, va a ser un programazo, tenemos que revisar a muy, muy a fondo y con una lupa así, con un microscopio a las Águilas de Filadelfia, para ver contra qué nos vamos a enfrentar, ¿no? Ya diré yo, trataré desde mi punto de vista decir cuáles podrían ser las claves para ganarle a estas Águilas, pero sobre todo, y de una vez se los digo, no cometer errores, provocar que ellos los hagan. Filadelfia perdió con Washington cometiendo errores. Filadelfia perdió con Vaqueros cometiendo errores. En estos juegos ya digamos que las fuerzas están muy parejas. Nosotros tampoco somos los Gigantes, ¿no? Si Águilas piensa que nos va a meter una arrastrada como la que le metió a Gigantes, están muy equivocados, porque los Vaqueros tampoco nos iban a meter una como la que le metieron a los Bucaneros, y nosotros tampoco ya nos íbamos a enfrentar a un equipo como Seattle, ¿no? Estos ya son más duros y Filadelfia es el número uno de la Nacional, así que hay que tomarlo con esa seriedad y esa responsabilidad. Ya tienen que estar trabajando ahorita los 49, y yo espero que nos den un juegazo y que nos regalen ese boletito que hace un año se nos quedó. Nos quedamos ahí en la antesala, esta vez tiene que ser. Pero bueno, señores, nos vemos el jueves. Redes sociales, Canal 49 Oficial, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, Canal 49. Nos vemos por ahí el miércoles, sí, el miércoles va a tener que ser. En Twitch, miércoles... No, yo creo que igual el jueves. De una vez les aviso, el jueves va a ser Twitch. El jueves nos vemos en Twitch, el jueves va a ser en Twitch. ¿Va? Pues bueno, jueves Canal 49, botoncito de unirse, vuélvanse miembros dorados, apoyen al canal, también con el botoncito de gracias. Y nada más que decir, señores, vámonos a seguir disfrutando esta semana, esta gran victoria que nos mete a la final de la Nacional, a pensar mucho en lo que viene, pero a seguir disfrutando que le ganamos a los Vaqueros de Dallas otra vez. Ya lo saben. Go Niners!